un auténtico placer para nosotras reunir pues, a la gran familia, ¿no?, del cine español. Sobre todo porque este año ha sido uno de los mejores para nuestras películas, que tenemos actores como los que acabamos de ver en el documental 11 de Javier Cuerpo. Creo que está por aquí alguno de ellos, Javier Gutiérrez, porque veo que es un placer tenerte aquí. No se recuerda ninguna otra temporada en la que haya habido más títulos memorables, según los críticos y el vocabulario. Bueno, yo me lo creo, ¿no?, porque hemos conseguido rodar a la 78ª edición de Las Pelayas del Cine. Agradecemos la ayuda. De Barcelona, San Jordi, Bronce Filias, Estuches Martí, Antonio Santos y el cine Palacio de la Prensa. Gracias a la generosidad de todos ellos, ha sido posible esta gala. Y es que tenemos a un hombredón de bandera, porque ha dedicado absolutamente toda su vida, el trabajo, el esfuerzo, evidentemente para conseguir una de estas medallas. Y muchas gracias por estar aquí en este Palacio de la Prensa de la Gran Vía madrileña. Y en un palacio, nada mejor que premiar a un rey, al rey del mambo, toque o no, canciones de amor. En nombre de la Junta Directiva del Círculo de Escritores Cinematográficos, una vez más, para mí es un enorme placer presentar la medalla de honor de este año. Y qué maravilla, porque Antonio Banderas, permítanme la expresión coloquial, es la bomba. La bomba sobre el escenario en directo, como he comprobado este fin de semana en el musical Company, que dirige y protagoniza en el Teatro Albéniz de Madrid. Cómo canta, cómo mantiene la nota y cómo le aplaude y aplaude y aplaude el respetable mientras murmulla. ¡Qué artista! La bomba, porque además de ser el primer actor español nominado a los Globos de Oro, al Tony de Teatro y a los Emmy de Televisión, es el primer actor español que de verdad conquistó Hollywood. Probablemente durante años el público americano ni sabía que era español, simplemente latino. Igual que yo no supe que era malagueño hasta que lo oí con su acento andaluz en una entrevista en la tele. Tanto en el cine como en el teatro, en la televisión, y de los años que ya tengo, todavía soy una persona insegura, ¿no? Y creo que está bien, eso está bien. Esa entrevista que tuviste en televisión, donde descubriste que era andaluz, me recuerda una cosa, me recuerda que la primera entrevista que yo hice en televisión española, y yo estaba preocupado porque yo venía con un acento andaluz, ¿no? Y entonces, y, claro, yo no lo quería quitar porque si no, no podía trabajar en el teatro, básicamente era eso. Y entonces me hacen una pregunta y me dicen, después de la entrevista, yo lo iba llevando bien, pero me dicen, ¿dónde vives? Y digo, pues mira, acabo de alquilar un apartamento muy, muy cerca de la puerta del Zon. Y lo del Zon, de verdad, yo lo vi botando en el mostrador de un programa que se llamaba La Tarde, que hacía un poco de algo, creo que era, se metió el enrojecimiento por encima del maquillaje. Está llena de eso, es una montaña rusa. Son muchas las cosas que han pasado, ¿no? Y ahora tendré la posibilidad de mirar atrás y de ver muchas caras, muchas almas, y de darme cuenta de la importancia que tiene la cultura desde el punto de vista ya de esa experiencia, ¿no?, para conocernos a nivel individual y para conocernos también. Oliver Axton por las ventas.
feliz también por la banda sonora. Es una banda sonora con poca música. A partir de últimamente hay muchísima música, muchísimo sonido en las películas. Pero... Entonces, optan al premio al mejor guión original, Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen, entre otras cosas. Laura y Azúa, por fin, por el mismo. Hermano, muchas gracias. Quizás más un nombre de la ciudad. Alberto Rodríguez, que es para Isabel Gómez, por ponerlo en el sitio. La medalla es para Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen por Acepta. Entonces, de verdad que es un honor formar parte de este año con todas vosotras, todos vosotros y con estos pedazos de guionistas de aquí detrás. Atados son los escogidos de Dios, Carlota Pereda por Cerdita, Isa Campo, Isaac y La Cuesta y Fran Araujo por Un año y una noche, David Muñoz y Félix Escarret por No mires a los ojos. Y la medalla es para Uriol Paulo, Guillem Rúa y Martín por Juan Luis Sánchez, guionista de la gala y secretario general del MEC.
Por suerte, nuestro siguiente homenajeado es un amor, no creo que haya dado una bofetada a nadie. Nació en Murcia en el año 1974, estudió periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid y luego, bueno, empezó en el Centro Territorial de Murcia como becario ya en el área de cultura y después ha acabado en informativos en cultura y le hemos dado el premio por sus maravillosas crónicas de festivales y también porque tiene un estilo muy personal, lírico y que se caracteriza porque él cuenta pequeñas historias que muestran un poco cómo es la historia principal o el personaje que él quiere retratar. También en los últimos 4 años o así nos ha sorprendido con unos estupendos especiales de resumen de fin de año en el informativo de Televisión Española, donde contó con José Sacristán el primer año como representando al año que se iba y que recordaba un poco lo mejor de aquel año. Y además, desde que le escuché hablar en televisión, me di cuenta de que en el fondo era un gran literato y está triunfando poco a poco como literato. Vamos, de hecho ganó el premio Espasa con Emocionarte, La doble vida de los cuadros, y ahora mismo creo que está teniendo bastante éxito con Retratarte. Cada mirada es una historia. Conseguíamos para reeditarlos todos en medio. La verdad, esta película supuso tomar muchas decisiones muy complicadas justamente para eliminar todos esos prejuicios que puede generar una persona. Claro, pues que nos podemos poner serias y queremos que nos acompañéis en ese momento con todo vuestro cariño. Como cada año, el CEC quiere tener un recuerdo de los numerosos profesionales del cine español que nos han dejado en sus años. El maquillador Pascual Llanzo, los guionistas Joan Rollé, que es Barceló, Domingo Villar y la directora Dolors Genovés. Los guionistas José Luis Frandeja, Regina Álvarez Lorenzo, Miguel Gallardo, María Antonia Oliver y Fernando Marías. El escritor Javier Marías, la fotógrafa Ouka Lele, el diseñador de vestuario Antonio Miró y el director de fotografía Juan Julio Baena. El productor Claudio Bienboy y el productor guionista y director Tomás Sámez. Los actores Pedro Valentín, Jaime Ibáñez, José Soler, Tomás Sáenz, Jaume Bautis, Carol Ruiz, Pedro Brandariz, Luis Marín y Juan Antonio Quintana. Las actrices Berta
actores: José Sebastián Martínez, Francisco Merino, Antonio Ibáñez, Tomás Sáez, Cheterera, Arturo Arribas, Rafael Ramis, Pep Miñol, Antonio Requena, Carlos Vega, Isidro Ibarra, Paco el Rubio y José Antonio Izaguirre. Las actrices Beatriz Álvarez Guerra, Isabel Torres, Alicia Mila, Sassi Cafiló, Belén Mejías y Josefina Calatayud, el director Eugenio Martín, autor de Pánico en el Cáncer. El director Auxilio Aronga, tres veces nominado a las medallas del CEC, el actor ganador de dos premios del CEC, Juan Diego. Desde aquí, todo nuestro cariño a todos ellos, nos vamos a recordar con un fuerte aplauso. Y Argentina es un plan pues que le gustaría hasta a la peor persona del mundo. Las candidatas a la mejor película extranjera son Belfast, de Kenneth Branagh, Reino Unido, Argentina, 1985, de Santiago Mitre, Argentina, La peor persona del mundo, de Joaquin Trier, Noruega, Top Gun, Maverick, de Joseph Kosinski, Estados Unidos. Argentina, 1985, de Santiago Platino educa a la solidaridad en nombre de GEDA, Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales. Rogamos que suba al escenario al directivo de GEDA, Octavio Capena. Y para la solidaridad en la categoría de ficción es para Basim de Avenida Prat por su solidaridad en la acogida de un inmigrante a la vez profunda y divertida. Recoge el premio Avenida Prat. Soy Miriam Portés, soy su productora. Agradecer al Círculo de Escritores de nuestro premio, también a GEDA. Sí, supongo que es una película solidaria porque bueno, hace un par de semanas la estrenamos en Bulgaria. La protagonista es un inmigrante búlgaro y la crítica y la prensa en Bulgaria lo ha reconocido así. La pregunta de la solidaridad, en la categoría de no ficción es para Aquí y Ahora Vida, de Manuel Serrano, por su valiente y luminoso acercamiento al drama de los niños con enfermedades terminales. Estoy con estos amigos que me han enseñado muchísimas cosas en este viaje que ha sido Aquí Ahora Vida y que quería que me acompañaran para que ellos no van a dar las gracias a los que salen del premio, sino yo quería que ellos dieran las gracias a todas las personas que cada día les ayudan en su lucha. Gracias a Hispanoa, gracias a que yo voy a Hispanoa y me han ayudado mucho a mejorar el fisio y Ayuda mucho a los niños que están con cáncer y con otras enfermedades raras a que las superaran. Nuestros siguientes nominados tienen luz propia. Compiten por la medalla a la mejor fotografía, Alex de Pablos por Asbestas, Daniel Casillas por Alcaraz, Alex Catalán por Alex de Pablo por Asbestas.
hecho, no sé si quiere que yo esté aquí, pero estoy seguro que, vamos, evidentemente lo compartiría con los otros nominados, creo que todos sabéis que estáis aquí los tres, pero que valoraron muchísimo vuestro trabajo. Lo quería compartir con el director de la película, también sabéis que os admira y os valora muchísimo. Y no puedo decir nada más a su boca porque no ha dicho nada, entonces yo solo se lo quiero dedicar a él, que es un director de fotografía impresionante. Que los adjetivos no nominados. Para entregar la medalla al actor revelación en nombre de Artistas, Intérpretes, Sociedad de Gestión Eisner, rogamos que suba al escenario al actor y representante Raúl Yuste. Que son Miguel Bustamante, Por Fin Colobitos, Luis Marqués por Girasol y Silvestres, Cristian Checa por En los Máximos, Alberto por Ascarras, David Valente por Voy a pasar el rollo. Es para Albert Bosch por Alcaraz. Thank you.
todos vosotros, por supuesto, Pablo, pues, realmente todo lo que nos fue compañero, somos el enlace de las PEIs, la brecha, donde creo que tanto, lo que ocurre realmente. Porque este año hay enormes secundarios, y además de verdad. Y nuestros nominados a la medalla del CEC para mejor actor secundario, enormes. Luis Naera por las bestas, Ramón Barea. Y la medalla es para Luis Caera por la fiesta. En la vida de los demás, pero nuestras candidatas a la mejor actriz secundaria no necesitan muchos minutos de metraje para llamar la atención. ¿Cómo olvidéis que con tan solo 2 minutos en la película Sexto Enamorado se llevó el Oscar? Nuestras candidatas son 6 por un empate en las votaciones. Son Susi Sánchez por 5 loritos. Y no solo Begoña, sino toda la familia vasca que cuenta la película. Y a continuación, para entregar la medalla a la labor literaria, rogamos que suba al escenario a Verónica Dávila, vocal de la Junta del CEC. Bueno, muy buenas a todos. Tengo el placer de entregar la medalla a la labor literaria a un gran profesional. Ha dedicado gran parte de su vida y obras al cine de animación, uno de mis géneros favoritos. Ha sido ayudante de dirección, coordinador de producción, guionista y ha colaborado para productoras españolas y europeas. Tiene una larga trayectoria profesional, profesor, escritor, amante del audiovisual y sobre todo de la animación. Así que demos un fuerte aplauso a Cruz Delgado Jalis. Profesionales. Yo me he dedicado siempre, como he dicho, a la animación, antes a la producción, luego actualmente me dedico a la enseñanza, y esto de escribir libros pues para mí ha sido pues una actividad un poco secundaria, pero me está dando pues grandes satisfacciones, ¿no? Yo quería dar las gracias también a los editores y a entregar los libros y a los autores, que, a los escritores que han colaborado conmigo en algunos de ellos.
a los otros tres, que son artistas. A ver, vamos a ver, yo me puse la novena de Beethoven en YouTube y también te enseñan lo que vas a hacer. ¿Qué dices? Pues sí, que sí, mira, a la novena no va la vencida. ¿Cómo se nota que la otra fuera solo? Dos, efectivamente. En la categoría documental son los siguientes. La Bordeta, Un hombre sin más, de Paula La Bordeta y García Urresti. Voy a ver, el otro que escucha, el crítico de Juan Zavala y Javier Morales Pérez. Sintiéndolo mucho, de Fernando León de Aragón. Dale, para mejor documental, el crítico de Juan Zavala y Javier Morales Pérez. Y para ser original vamos a hacer algo que no se ha hecho nunca en una gala de entrega de premios de cine, que es vamos a dedicar este premio a Carlos Boyero. Vamos a dedicarle a Carlos Boyero, este viaje revolucionario, porque nos dio total libertad para hacer lo que quisiéramos. Y de hecho él no vio la película o un corte de la película hasta pocas semanas de que fuera San Sebastián. Entonces imaginad cómo lo pasamos enseñando la película a Carlos Boyero. Fue uno de los peores momentos de nuestra vida. Entonces, cuando... Sí, sí, Carlos Boyero es cantar que se echa por él. Bueno, sí, pero... Sí, pues, más se rodea con él, más disfruta. Pero el momento fue tenso. Entonces, cuando acabó la proyección, que hicimos especialmente para él, hizo una pausa, 30 segundos larguísimos, se volvió a nosotros y nos dijo, vale, me gusta, ese era yo. Así que, bueno, yo quería dar las gracias a mi mujer, que ha venido. Estar editando con Carlos Boyero todos estos meses en casa, es como tener a Boyero metido en casa y ha sido una experiencia de pijama. Denis Eloquier, Jorjas Vestas, Javier Cristero, Juan Bodeo, y muchísimas gracias a los premios SEC, que es un gran honor para mí recibir este prestigioso premio. Viva Rodrigo Sorogoyen, viva el cine español, Carlos Suárez, merci. Y ahora nos toca. Bien, sorpréndenos. Nos tocan ellas. Ellas que, pues que se lo han trabajado muy mucho. Que te digo yo que mi amante se les tira el papel, pero mucho. Que son grandes personajes, contundentes, de entraña. Compiten por la medalla a la mejor actriz. Laia Costa por 5 lobitos. Marina Ford por las bestas. Ana Castillo por Trajones Silvestres. Y Barbara Ley por los señores. La medalla es para Marina Pois por Alfesta. Buenas noches y gracias. Es una gran alegría y un gran honor recibir este premio que comparto, por supuesto, con mis compañeros actores increíbles y con todo el equipo maravilloso. Asbestas es una gran película y Rodrigo un gran director, como ya sabíamos. Conocerle para mí, que le admiraba desde lejos, ha sido muy importante. Siempre quedará en mí algo de este trabajo, lo sé. Como creo que
que queda algo de la película en aquellos que la han visto. No va algo universal. La película habla de todos nosotros, de lo peor y de lo mejor de nosotros. Y nos recuerda que no siempre gana lo peor, no necesariamente. Dedico este premio a Marcos, a su creencia, y necesitamos ir más en la vida y en el cine. Gracias, muchas, muchas gracias. Bueno, quizá algún México excesivamente duro. Miembro del CEC, bueno, los nominados a la mejor dirección son Rodrigo Sorogoyen por Las Bestas, Carlos Simón por Las Bestas, Carlos Bermúdez por Las Bestas, Rodrigo Sorogoyen por Las estamos agradecidos al Círculo de Sitios Cinematográficos, siempre nos habéis tratado muy bien, la verdad que recuerdo bonitas noches también. Así que muchas gracias por este premio. Muchísimas gracias a Corriente por creernos en la película, a Arcadia por creernos en nosotros, a Caballo, por supuesto, por acompañarnos todos siempre. Y luego lo quiero compartir sobre todo con los casi 700.000 espectadores que han ido a ver la película. De Rodrigo Sorogoyen. Estar recibiendo una medalla de fe. Tened en cuenta que yo, pues como podéis ver, tengo canas y las medallas del fe eran los premios por antonomasia del cine español allá por los años 50. O sea, para que vosotros nos hayáis dado este premio, que de los escritores, nos parece una maravilla. Decir también que para mí es un honor. Están aquí con Eduardo. Rui no ha querido subir, pues digo, no ha querido subir porque ya ha subido mucho. A veces ha recogido los premios sin subir siquiera. Bueno, muy fuerte el agradecimiento, por supuesto. Parece fantástica la colaboración. Gracias a los premios C por ese trabajo de visibilidad que me ha explicado mi compañera María Zamora, que ya está por ahí, así que no voy a repetir nada porque lo ha hecho ya mucho mejor. Quería compartirlo con todas las películas nominadas, pero no solo con las nominadas, sino con todas esas buenísimas películas que se han hecho este año, que es un honor estar aquí este año, y todas esas productoras, productores y cineastas en general, que se han atrevido a contar historias distintas, independientes y valientes en esta etapa del contenido desbocado que todos vivimos. Ya llegó la hora de pasar a ver tu Leslie, vamos a proyectar la película, así que os va a conmover porque es un drama.
muchas gracias por venir. Gracias a la ayuda que hemos recibido de EDA, Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, por Fundación Maestre, Artistas y Centros de Sociedad de Gestión, Festival Internacional de Cine de Barcelona San Jordi, Bronce Silla, Estuches Martí, Antonio Santos y el Cine Barcelona de la Prensa. Y por supuesto, ahora tenemos la distribuidora de los films, que gracias a ella pues podemos disfrutar de esta premia, de este libro. Y robo, por favor, a todos los nominados. Por favor, que no se vayan.